Bueno, amigos pescadores, en una nueva jornada de relevamiento de pesca, acá estamos en el Club de Pesca Laguna La Redonda, en Hinojo Grande. Estábamos a sábado 25 de mayo festejando el Día de la Patria y con el amigo Mauro, el encargado de acá de las instalaciones. Bueno, Mauro, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, contar un poco a la gente que nos está viendo, a ver un poco sobre la información del Club de Pesca Laguna Redonda, qué servicios se brindan, cómo viene la pesca y demás. Bueno, la pesquita viene mejorando, ahora se puede decir que está saliendo un mejor pescado, mejor calidad. Si bien cantidad, hace ya un tiempo que viene saliendo buena cantidad, pero un pescadito de mediano a chico, ahora ya empezó a mejorar, de mediano a grande y buena cantidad. Bueno, el club, como los que ya lo conocen, contamos con casi todos los servicios, un servicio de fileteo, alquiler de lanchas con guía, sin guía, tracker sin motor, bueno, la costa, un kilómetro y medio de buena costa tenemos, está saliendo buen pescado también de costa, tiene sus días, pero sí, está saliendo buen pescado. Y bueno, después un servicio de camping también podemos ofrecer con todos los servicios, agua caliente, parrilla, bueno, mesas, buena sombra, farolas, tomas corriente. Y bueno, después tenemos la proveeduría más o menos con lo que puede llegar a necesitar el pescador, lo que puede llegar a olvidarse. Así que sí, eso sería más o menos un panorama ahí. Bien, aclaremos también que contamos acá en el camping también con el servicio de carnada, mojarras también para el pescador, ahí las tenemos y bueno, vamos a ver si en esta oportunidad hacemos el relevamiento con clientes que nos vinieron a visitar desde San Juan, así que vamos a ingresar ahora a la laguna y vamos a ver si podemos hacer una linda pesca como la que venimos haciendo en estos días, ¿sí? Bueno, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en un rato más con imágenes de la pesca. Gracias. Saludos, gente de San Juan. Nos están visitando, estamos haciendo acá un relevamiento, una pesca junto a ellos. Y bueno, vienen saliendo, por ahí se corta un poco el pique, por ahí el pique se pone más intenso. Así que bueno, listo, Luis. Gracias. A vos. Estamos en Hinojo con un lindo pejerrey. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Listo, seguimos. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos en Costa de Sipici con La Plata. En esta oportunidad les venimos a ofrecer un combo que está compuesto por una caña Narguel de 360 telescópica de la firma Flonder con un reel Spinny SB301 que viene con dos carreteles. Nos vamos a acompañar con 100 metros de multifilamento Coward para cargar el reel. Dos líneas Yo-Yo para la pesca de flote, en especial acá en la lagunita. Y un bolso porta carnadas, que es para tener la carnada viva, las mojarras, también lo pueden utilizar de bolso. Todo esto, 45 mil pesos. Tenés tres pagos sin interés con tarjeta, pago de contado, 10% de descuento. 7 de julio del 2024, gran concurso de pesca de costa en Laguna Las Encadenadas, partido de Saavedra, organiza el Club de Pesca y Turismo Pigüé, con 4.400.000 pesos en premios. Comunicate al 02923 1548 4443. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur. Comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2.
En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En la laguna Sauce Grande de Montehermoso, pesca junto a los guías Leandro Pereira y Martiniano. Cuenta con 2 embarcaciones tracker y alojamiento. Comunicate al 29-14-12-17-93 o al 29-21-47-16-76 en Facebook Leandro Pereira. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11-63-98-59-96. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. Vamos a mostrarle 3 modelitos de la marca Spinit. La verdad que es muy buena calidad. El material, la expansión de la tela, el abrigo que tiene. Y tienen lo que es media de primera piel, el del modelo de trekking, que viene en 2 colores, como le mencionaba también anteriormente, del talle 34 y 47. Estas son de media caña. El modelito de esquí es un modelo mucho más grueso, mucho más abrigado, con la caña larga en este caso. Y Lucas, ¿cómo viene el pique? Ah, qué pescado. Lindo pescado. Hermoso, hermoso. Mucho pique. La laguna está prácticamente planchada, pero la verdad, muy, muy lindo pescado. Viene muy, muy bien la cosa, así que bueno. Bueno, Luquita. Vamos para adelante. Vamos para adelante, seguimos. Doblete. El de adelante, un pescadito de devolución. Bueno. Bueno. Se veía, Luquitas. Se veía que era un pescado grande. Mira lo que es. No, no. Bueno. Pesquero La Redonda. Pesquero Laguna La Redonda. Estamos a martes 21. Qué hermoso pescado, qué hermoso pescado. Qué pescado, amigo. Tremendo. Qué pescado. ¿Quién dice que no hay pescado bueno acá? Hay que encontrarlo, hay que pescarlo, salirlo a buscar y bueno, la verdad un pescado espectacular. Estamos haciendo linda pesca, ya también en el cajón tenemos alguno más. Mirá, ponelo así a lo largo, compararlo. Mirá lo que es eso. A ver, ¿con qué lo comparamos, Luquita? Con esto, ¿verdad? Ahí está. Mirá, ahí tenés. El pescado enorme. El pescado bueno está. Hay que saber encontrarlo. Bien, bien tragado. Muy lindo pescado. Luquitas Bianchi. En Hinojo Grande. Pesquero Laguna de la Redonda. Y Lucas, ¿cómo viene el pique? Ah, qué pescado. Lindo pescado. Hermoso, hermoso. Mucho pique. La laguna está prácticamente planchada, pero
La verdad, muy muy lindo pescado. Mirá, mirá. Viene muy muy bien la cosa, así que bueno. Bueno, Luquita. Vamos, dale, para adelante. Vamos para adelante, seguimos. Bueno, terminamos la jornada en este martes 21. Entramos mano a mano acá con el colega y amigo Luquitas Bianchi. Y buena pesca, amigo. Luquitas, ¿qué te pareció? Un espectáculo el pescado. Ah, un espectáculo. Te digo, ¿cambió? La verdad, cambió mucho. Que habremos entrado unas 5 horas más o menos, mano a mano. Sí, sí, por hoy. Más o menos 5 horas. 5 horitas. Bueno, mano a mano. Acá está la pesca, muchacho. La verdad que vale la pena venir acá a Hinojo Grande. Vamos a miércoles 22, segunda jornada relevamiento de pesca acá con el amigo Luquitas Bianchi. Segundo día de pesca relevamiento acá con Luquitas Bianchi. Estamos a miércoles 22. Ayer también entramos, hicimos una linda pesca. Y bueno, Luquita. Yeah. Ahí apareció el otro hoy, mirá. Apareció el otro. Bueno, comparémoslo de vuelta con la silla. Ah, un pescado espectacular. Ahí. Ahí tenemos, de vuelta. Un pescadito hermoso. La verdad que muy lindo. Estamos acá en Hinojo Grande, Laguna Pesquero La Redonda, de Trenquelauquen. Así que bueno, mucho pique, Lucas. Muy buena pesca está. Bueno. Acá nosotros, mirá. Acá venimos recién, arrancamos, así que lindo, lindo pescado. Estamos probando un rato anclado, con profundidades entre los 20 y 25 centímetros, así que ayer hicimos toda la pesca al garete. Hoy probamos una nueva modalidad y está rindiendo muy bien. Bueno, Lucas, seguimos. Te esperamos. Bueno, segundo día de pesca relevamiento acá con Luquitas Bianchi. Estamos a miércoles 22. Ayer también entramos, hicimos una linda pesca. Y bueno, Luquita. Yeah. Ahí apareció el otro hoy, mirá. Apareció el otro. Bueno, comparémoslo de vuelta con la silla. Ah, un pescado espectacular. Ahí. Ahí tenemos, de vuelta. Pescadito hermoso. La verdad que muy lindo. Estamos acá en Hinojo Grande, Laguna Pesquero La Redonda, de Trenquelauquen. Así que bueno, mucho pique, Lucas. Muy buena pesca está. Bueno. Acá nosotros, mirá. Acá venimos recién, arrancamos, así que lindo, lindo pescado. Estamos probando un rato anclado, con profundidades entre los 20 y 25 centímetros, así que ayer hicimos toda la pesca al garete. Hoy probamos una nueva modalidad y está rindiendo muy bien. Bueno, Lucas, seguimos. Lo esperamos. Bianchi. Bueno, nuevamente, Lucas, segundo día consecutivo, segundo día de Laguna Planchada. Ayer metimos un pescón, ¿y hoy? Demasiado hoy. ¿Demasiado? La calidad de pescado. La verdad que sí, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a mostrar acá a la gente, les vamos a ir comentando que estamos en Laguna Hinojo Grande, pesquero del Club de Pesca La Redonda. Bueno, este es el pescadito que tiene, el pescadito, diría yo, el pescadazo. Muy linda calidad, mucho pique a pesar de estar todo el día planchado. Y bueno, en Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En Laguna Cuero de Zorro, pescá junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404.
nuevas líneas que les dicen las matadoras para el Río de la Plata. Todas estas boyas son de madera balsa y están armadas con los mejores anzuelos que existen, que son los sasame. La madre está armada con nailonazo y tabla de telgopor de alta densidad. 36.900 pesos. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Más información al 11 25 34 75 22. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna. Comunicate al 29 23 51 22 48 en Instagram Sisao Beach. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlain. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Esquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa. Celular de contacto 3537-443899. En Facebook, Mili Pesca. Estamos con Fede, Madan, con el Pepe ahí tomando unos mates, esperando a Seba de Ronnie y a Fabi, y nos van a sacar. Así que bueno, un rato le contamos a ver cómo está fresco de afuera. Ay, se soltó, Pepe, la... Bien, Pepe, bien. Qué buen pique, boludo.
Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay. Salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311 en Facebook e Instagram Hernán Fiorentini. El clásico, ya clásico, combo FX de Shimano. Con la caña 4 metros 10, toda de grafito también, pasáis los de óxido de aluminio. ¿Sí? Con el reel FX, que es de 3 rulemanes, con carretel metálico, manivela metálico, anti-reverse instantáneo. Un nuevo catálogo para la pesca de pejerrey, con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento. Venta mayorista al 2364-346697. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados, salidas en lanchas tracker, celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. El guía de pesca Juan Rena te invita a pescar pejerreyes en la laguna de Alsina. Cuenta con 3 embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al teléfono 3460. 2259-4359 o visita el Instagram Rena Juan. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas, teléfono 11-58-21-88-11 o al 11-64-57-3407. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11-53-36-43-34. Señuelos BNB, ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11-56-30-58-59. Gigante del Río para el Pescador TV. Nos vemos la próxima. ¿Qué onda, Seba? ¿Cómo te fue? ¿Eh? ¿Cómo te fue? Algo sacamos. Muy bueno, pescache.